Una página de Facebook, Mapuches Go Home, y bueno, era una página que incitaba al odio y a la violencia contra el pueblo mapuche, contra los integrantes del pueblo mapuche, y donde, bueno, con diversa información o supuesta información falsa, vinculando al pueblo mapuche con actos de terrorismo, de vandalismo, inclusive vinculándolos a los incendios forestales que sufrió, bueno, distintas zonas de la Patagonia este verano. Bueno, esto generó una denuncia del fiscal, de uno de los fiscales de Chubut y del defensor general de la provincia de Chubut, ante INADI. Bueno, y además distintas personas que, bueno, también presentaron sus denuncias, pero bueno, la del defensor general y la del fiscal de Chubut bueno, estaba fundamentada no solamente en esta página que incitaba el odio contra el pueblo mapuche, sino también en acciones que derivaran de esa página, por ejemplo, una marcha en contra del pueblo mapuche en Villa La Angostura. Bueno, como definió el fiscal en la presentación, prácticamente una cacería de brujas sobre los integrantes del pueblo mapuche. Entonces, esto hizo que INADI presentara ante Facebook, hiciera una presentación y se diera de baja esta página por incitación al odio y básicamente por manifestar un racismo contra el pueblo mapuche. ¿La baja ya se hizo efectiva? Sí, se hizo efectiva la baja y, bueno, además también mucha gente hizo la denuncia en porque Facebook tiene la posibilidad de denunciar una página con ese tipo de contenidos. Pero bueno, el INADI, a través de la plataforma por una Internet libre de discriminación, que es un programa que tiene INADI específicamente para luchar contra la discriminación en Internet, a través de ese mecanismo y con los acuerdos que tiene INADI con Facebook, con Google, con otras empresas de Internet, se puede rápidamente intervenir ante una página de este tipo. Llama la atención la cantidad de adhesiones que tenía esta página. Sí, por supuesto. Bueno, y además de contenido, la verdad, absolutamente repudiable, y videos, y bueno, y además, como se planteaba, las falsedades de la información, como decía antes, incitando a la población en contra del pueblo mapuche, por ejemplo, vinculando a los incendios forestales, que es un tema tan sentido en la Patagonia, ¿no? Sin ningún tipo de prueba ni de verificación. Así que celebramos esta decisión de Facebook. Nos parece que no pueden proliferar ese tipo de manifestaciones en Internet. Y bueno, que estemos atentos todos, toda la comunidad, toda la sociedad, ante este tipo de manifestaciones para poder llevar adelante una denuncia, una presentación y se pueda poner fin a estas situaciones. Bueno, importante destacar entonces que también se puede aplicar a cualquier página que se vea en estas condiciones o que uno considere que las condiciones son similares, ¿no es cierto? Claro, las páginas de Internet o en este caso de Facebook tienen que tener claramente un contenido discriminatorio, xenófobo, racista, en todos sus contenidos, ¿no? Porque por ahí vemos en algunas páginas de Internet algún comentario o algunos comentarios aislados respecto, digamos, a alguna situación puntual. Y no se puede, digamos... Eso es más complejo porque, bueno, en general siempre este tipo de cuestiones chocan contra la libertad de expresión, ¿no? Entonces, hay un delicado equilibrio, digamos, entre la libertad de expresión. El límite es muy fino. Claro, entonces, pero bueno, cuando hay una página que claramente apunta contra algún colectivo, plantea el odio, plantea la persecución, plantea la eliminación de algún colectivo específico de la sociedad, por supuesto que tenemos que hacer la denuncia e intervenir. ¿Es la primera página que se cierra en estas condiciones? No hemos tenido otros casos también, pero bueno, no dirigida al pueblo mapuche, este es el primer caso, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, bueno, contra la colectividad judía, con otro tipo de contenidos, pero no en este caso atacando a un pueblo indígena.